comenzamos un nuevo programa de Rebobinando, donde nuestro primer reportaje nos lleva al año 2008, para recordar la celebración de la Misa del Enfermo, que ese año se desarrolló dentro de los actos del 50 aniversario del templo parroquial. Y por tal motivo, la imagen del Santísimo Cristo de Villajos también se encontraba en la localidad y también presidió, junto a la Virgen de Cristana, esta celebración. La Eucaristía que vamos a celebrar en presencia de nuestros patronos nos dé la fortaleza necesaria para que, a pesar de la enfermedad, seamos capaces de proclamar tu grandeza, Señor, y se alegre nuestro espíritu en Dios nuestro Salvador. Celebramos hoy la fiesta de Nuestra Señora la Virgen María en la Visitación a su prima Santa Isabel. Llenos de gozo y unidos a María, porque muchos de vosotros hoy vais a recibir comunitariamente el sacramento que fortalece el alma, el espíritu, la unción de los enfermos. Estamos gozosos y alegres en esta celebración del cincuentenario de la reconstrucción de nuestro templo parroquial y en este marco seguramente histórico para todos nosotros, porque vais a recibir en el templo de Dios ese sacramento de la unción de los enfermos, iluminados hoy por la presencia de nuestra Madre María, la Santísima Virgen de Cristana, y nuestro patrón, el Santísimo Cristo de Villajos. Sé que para muchos de vosotros ha sido un esfuerzo importante el venir hasta aquí, por razones físicas, por razones de la edad, por cualquier tipo de impedimento. Pero estoy seguro que el esfuerzo ha merecido la pena. Y ha merecido la pena por dos cosas: porque estáis aquí con los dos patronos junto a nosotros, y también porque todos nosotros estamos disfrutando de vuestra presencia
seguramente que de muchos años, pero sobre todo de mucha experiencia y sabiduría. Llegar a la tercera edad, pues es un arma de doble filo. A nadie nos gusta, pero a la vez nos gusta, porque hay de aquel que no llega. Porque se puede ser muy joven de edad y muy viejo de espíritu. Y se puede ser muy viejo de edad, pero muy joven de espíritu. Porque el espíritu hace a la persona, el espíritu nos moldea, el espíritu nos renueva, el espíritu nos hace hombres y mujeres nuevos delante de Dios y delante de la sociedad. Estar sanos de espíritu es ofrecer lo que somos y tenemos como una ofrenda agradable a Dios. Los muchos o los pocos. Pero ofrecer de corazón al Señor, al único que conoce nuestro interior. Por eso creo que hoy es un día grande, hermoso, importante para nuestra parroquia de Cristana, porque venimos a dar gloria a Dios, a darle gracias, a ser conscientes en este momento de todo lo que hemos recibido de la Virgen María Santísima y del Cristo de Villajos, nuestros patronos, nuestros protectores, nuestras señas de identidad, aquellos a los cuales habéis y hemos invocado tantas veces para que nos auxilie en el dolor, en la enfermedad, en la soledad, en los momentos de júbilo y de alegría y en los momentos de tristeza. Pues ellos nos acompañan. Ojalá que también nosotros seamos conscientes de su presencia. Y nos queden los años que nos queden, pues los vivamos con generosidad, con gozo interior, poniendo nuestras vidas y nuestros corazones en las manos de Dios, son el centro de nuestras vidas. Pues con este deseo y con este ánimo, demos gracias y gloria a Dios para que así alabemos. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, os ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ahora, en este momento, antes del ofertorio, los sacerdotes os impartiremos el sacramento de la unción de los enfermos para que así también podáis ofrecer vuestro corazón al Señor.
en esa estampa que os han dado con los patronos tenéis una oración del enfermo. Yo no sé la vista cómo andará. La vista, la letra es pequeña y la vista cansada. Los que podáis leer y los que no, pues rezáis con nosotros y damos gracias a Dios rezando todos juntos la oración del enfermo. Cristo de Villajos, Cristo del perdón y de la paz, que dijiste, venid a mí todos los cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Ayúdame a comprender que cuando sufro me amas mucho más. Convierte mis dolores y mis sufrimientos en fuerza para seguir adelante con alegría y paz. Virgen de Quintana, Madre del Salvador y Madre nuestra, llena de gracia, Virgen de la Salud y Madre de Misericordia, levanto a ti los ojos de mi corazón suplicante. Tú comprendes mis miedos y ansiedades. Sostén mi esperanza tentada de desaliento. A tu mirada encomiendo mi vida. En tu corazón deposito mis afanes. Gracias, Padre, por las personas que nos atienden. Son una prueba de tu amor. Ahora, más que nunca, necesito sentir la cercanía de mi familia, de los amigos, de mi comunidad cristiana. Dale, Señor, sensibilidad para acompañarnos y celebrar con nosotros la vida que nos regalas, el perdón que nos ofreces y la unción que alivia y fortalece. Amén. Que habéis hecho posible que esta celebración se haya podido realizar, empezando por la Junta de la Virgen, que lo organiza todos los años, y este año, pues unidos también a la Junta del Cristo, para que en este templo, que tantos recuerdos os traerá a vosotros, 50 años, con el trabajo y el esfuerzo que costó levantarlo, pues hoy damos gracias a Dios. Gracias a Cáritas, a los voluntarios, a los de la Hospitalidad de Lourdes, al coro del asilo, a tantas personas, no sé, seguramente se me olvida alguien, que habéis colaborado para que sea esto posible, con las hermanitas, el asilo, aquí en pleno, y todos los que pues habéis puesto vuestro granito de arena para que vosotros, ancianos y ancianas, hoy, junto al patrón y a la patrona, pues hayáis recibido en esta misa el sacramento de la unción de los enfermos. Muchas felicidades y ánimo para seguir adelante los años que Dios quiera. Que el Señor esté con vosotros.
Y ahora vamos a recordar los actos de la fiesta que en unos días deberían de celebrarse con motivo del Corpus Christi y que, como todos sabemos, a consecuencia de la pandemia, están suspendidas. Para ello nos vamos al año 2002, para ver una exposición de arte religioso de artistas locales realizada en el edificio del Museo del Pósito y organizada por la Real Archicofradía del Santísimo Sacramento. Un poco más restrictiva, pero dentro yo creo de todo lo que es el espíritu de esta y de otras actividades propias de la Archicofradía este año y en otros años, me fije algo más en el aspecto eucarístico. A mí me gustaría recordaros que en toda la manifestación artística, pictórica sobre todo, pienso ahora, ¿sabes? De un Leonardo da Vinci hasta un Dalí, por ejemplo, o tantas otras representaciones de la cena de Jesucristo, como hay a lo largo de toda la pintura, se quiere sobre todo expresar dos o tres aspectos que son fundamentales en la concepción de Jesucristo celebrando la Eucaristía. Primero, el arte religioso en relación con la Eucaristía ha querido expresar la presencia eucarística que tenemos entre nosotros, esa gran gracia, esa gran alegría de poseer los cristianos. Jesucristo, verdaderamente, de forma sacramental, pero verdaderamente está entre nosotros. Podemos visitarle, podemos estar con él, hablarle. Ya sé que podemos hablar con él y con Dios su Padre, nuestro Padre también, en muchos otros lugares, en cualquier parte. Pero esta presencia eucarística del Señor es del todo singular. No se agradeceremos nunca. Y por eso tenemos que agradecer a los artistas que se hayan esforzado por expresarla de mil formas, de mil maneras. Cuando uno se fija a lo largo de la historia en las diversas expresiones del arte, se distingue, se perciben matices muy distintos. Dios quiera que estas iniciativas de la Real Archicofradía no se agoten aquí, ni mucho menos. Podéis ampliarla, como veis en esta ocasión, fijando no solamente en los aspectos eucarísticos, sino en torno al corpus, como lo hacéis siempre, o con otras motivaciones. Hagáis estas expresiones que no solamente son de arte y de cultura, sino de espíritu cristiano y hasta catequético, que cada día os animéis más y os veáis con más éxito. Thank you.
Thank you.